Hola, ¿qué tal? Yo soy Triforce y aquí les voy a hacer un video muy muy rápido simplemente para decirles cómo se rutea o cómo tener acceso root en el Samsung Galaxy S3 sin importar si tienen 4.1.2 o se animaron en actualizar a la versión que les hice hace rato, la 4.2.2. Funciona de igual forma en ambas versiones de la ROM. Entonces, rápidamente necesitan su Galaxy S3, deben de ponerlo en download mode, ahí ya está puesto, conectado vía USB a la computadora. Necesitan el software Odin. Ahí está, lo estamos viendo. Ay, aquí se movió la cámara. Lo estamos viendo ahí. Simplemente vamos a ocupar un archivo en el botón PDA. En este caso es el archivo cfroot.sgs3 versión 6.4. Ahí lo pueden ver. Pesa 27 megas ya descomprimido. O sea, porque ustedes van a bajar un zip comprimido, obviamente. Ya que lo descomprimen, le va a generar este archivo .tar con este peso. Entonces lo eligen, le ponen a abrir. Como les dije, ya está conectado el Galaxy S3. Aquí simplemente le ponen Start. Se va a llevar un par de segundos, no únicamente. Ahí está. No pasó ni 5 segundos, 6 segundos fueron. Ahí termina. Cierran Odin si quieren. Lo dejan abierto. Aquí desconectan y así de rápido ya tuvieron acceso root en su dispositivo Samsung Galaxy S3 con Jelly Bean 4.1.2 o Jelly Bean 4.2.2. Aquí se va a reiniciar y rápidamente les voy a mostrar que ya tiene aquí la aplicación SuperSU, que es la que nos otorga el acceso root en nuestro Samsung Galaxy S3 y 9300. Como siempre, los archivos van a estar disponibles en androidmx.net. Ahí en el post de actualiza tu Samsung Galaxy S3 a 4.2.2 va a estar ahí la ROM para actualizar y también de paso va a estar ahí el archivo para que logren el root. Como les dije, este es un equipo que me prestaron para hacer la actualización, para hacerle root y para que ustedes pudieran ver estos videos. Rápidamente vamos a recorrer aquí las apps. Y ahí está el icono que nos otorga el acceso root, que es la SuperSU. Ejecutamos. Ponemos continuar para actualizarlos. Y eso fue todo. Así de rápido, así de simple, así de sencillo. Tienen acceso root en Android 4.2.2. Y como les dije, también funciona sin problema alguno en 4.2.1. Yo soy Triforce. Este video es para androidmx.net. Y nos vemos hasta la próxima.